Señora Adán, esto supongo que será otra vez un a modo de frontón. Nuevamente traemos una iniciativa, esta propia semana fue discutida algo semejante en la propia Comisión de Industria y da igual que traigamos en todos los plenos cada 15 días durante esta legislatura o que seña, porque o certo e verdade é que o Partido Popular va a votar en contra, porque o relato é que hay carga de trabajo en el sector naval en Ferrol y además o relato es que cualquiera que pase por las ruas de Ferrol las cosas no soban bien y que están insuperablemente bien. Cierto verdad es que, claro, es a historia seguramente que de un drama no que, como decíamos en la comisión, ahora mismo sí que o rey va espido, completamente espido. Ya no hay disculpa de ningún tipo, ya no está o señora Almuña, ya no hay nada que impida que podamos hacer barcos en las gradas de los asteleiros de Navantia Fene. Pero da igual, o cierto verdad es que ahora mismo a estrategia del Partido Popular pasa también por hacer negocio. Y pasa por hacer negocio en un asteleiro magnífico, con ciertos atrasos, ciertamente, pero magnífico que el Partido Popular va a dispor justamente de sus intereses a precio cero. A precio cero porque por mucho que nos reiteren aquí o señor Tellado con ningún documento que os sustente, como saben ustedes, o desenvolvimiento de esos jackets que se están practicando ahora en Navantia Fene son incompatibles de facto con desenvolvimiento del sector naval. Pero no solamente eso, es que insistimos, a ver si nos escoitan, debe ser por la vergüenza que sinten, los comités de empresa, tras más de dos años, siguen sin ser recibidos por el presidente de la Xunta de Galicia. Estamos certos que seguramente no los reciben porque son tantas las boas novas que tienen que dar o presidente Feijo que justamente por eso es que no tienen nada que contarles. Pero no solamente eso, es que hay una situación dramática en la gestión de la Xunta de Galicia, tan dramática que como que acabamos de ver cómo cuatro petroleiros van a ejecutar prácticamente de xeito íntegro en la bahía de Cádiz, en Puerto Real. Y aquí no pasa nada. Es gracias a ese enorme peso político que tiene el señor Alberto Núñez Feijo y, sobre todo, a esa grandísima preocupación que tiene por el sector naval o señor Feijo. Pero no solamente eso, y que también señor Adán recordará a usted de cuando el señor Tellado iba a las dependencias de Navantia Madrid con una pancartiña pequeña y además cantaba allí defendiendo la dimisión de esos directivos. Esa dimisión que fue nomeada por los miembros del Partido Popular y que siguen sin dimitir a pesar de la catástrofe en la que nos tienen inmersos. No solamente eso, y que estamos como pida iniciativa sin plan industrial, que esta é a clave da cuestión. Para dilucidar o que íbamos a hacer en Navantia Fene precisamos un plano industrial y ahí definir claramente los usos, cosa que, como es evidente, o Partido Popular négase a hacer a pesar de que los comités de empresa o estén a pedir. Y cosas bastante obvias que pida iniciativa, plano industrial, pero pide algo fundamental que conocerán de primera mano y que o asteleiro de Fene ten 300 trabajadores y de 300, 200 64 tienen una media de 60 años. Supongo que estaremos de acuerdo en que será necesario, imprescindible, renovar esa plantilla. No es cosa de tolos. Y no solamente eso, que centra la iniciativa o pide una cuestión central que es justamente cumplir los convenios y los compromisos acabados en las condiciones de la industria auxiliar. Por razones obvias, porque cualquiera que viva en una ciudad o una comarca de Ferrolterra sabe, conoce que esas puxas a baixa a favor de Florentino Pérez que fai o Partido Popular para después ir a cear con él, o señor Feijó, a Ferrol, con el señor Rajoy y demás, efectivamente tienen consecuencias en las costas de los trabajadores de esas industrias auxiliares, que como todos y todas sabemos, están en condiciones efectivamente do século XIX. Por tanto, señor Adán, no fai falla que ella diga que íbamos a votar favorablemente a todos los puntos de la iniciativa. Nada más y muchas gracias. Gracias.